Ella es Isamay Benavente, directora del Teatro Villa Marta, que hoy es nuestra protagonista en portada de viernes 18 de noviembre. Isamay, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. El próximo lunes 21 de noviembre se cumplen 20 años desde que el Villa Marta por fin, bueno, reabriera sus puertas después de años cerrados, de, bueno, una situación complicada. 20 años desde que Kraus ofreciera un concierto que ha quedado ya en el recuerdo, ha hecho historia, y desde entonces hasta ahora pues han pasado dos décadas con muchísimos musicales, espectáculos. ¿Qué balance haría usted de estos 20 años? Bueno, yo creo que el balance es muy positivo, no solo positivo, muy positivo, sobre todo para la ciudad, ¿no? Reabrir con un programa, porque es verdad que en unos años se hizo mucho esfuerzo en España y en Andalucía por restaurar espacios escénicos, pero yo creo que lo importante no es restaurarlos, sino que luego tengan vida, ¿no? Y celebrar 20 años de vida cultural en un espacio que yo creo que está en la memoria sentimental de todos los jerezanos, pues es motivo de mucha celebración y de mucha alegría, ¿no? Son 20 años donde yo creo que muchísimos jerezanos han encontrado alguna noche de su gusto, de su sensibilidad, alguna noche que los ha enriquecido como persona, alguna diversión, alguna, en fin, han sido 20 años de muchísima programación, de muchísimas noches de compás también, de flamenco, de todo. Yo creo que el balance es muy, muy, muy positivo. El Teatro Villa Marta, como saben, se construyó, se abrió en 1928 y tenía en su origen 2.000 localidades. Luego fue reducida ese número de localidades con la reforma que se hizo. El ayuntamiento adquirió el teatro en 1988, si no recuerdo mal. Sí, en el 88 lo compró el ayuntamiento y estamos viendo imágenes de ese momento de hace 20 años, que lo diría Isamay, del tenor Alfredo Kraus, que ofrecía ese recital inaugural de reapertura de un concierto, de un teatro que mira el futuro con incertidumbre, o ya se han aclarado la situación. No, desgraciadamente todavía el proceso no ha finalizado, y la verdad es que igual que te he dicho que es motivo de celebración y de alegría, y estamos muy contentos del balance artístico, y como tú contabas antes, el equipo del teatro sigue funcionando y estamos pues ahora con funciones de The Hall. El domingo celebramos el 20 aniversario con una novena que yo creo que también pasará a la historia sentimental de todos los que asistieron al concierto el domingo, ¿no? Pero sin embargo, el tema jurídico, el tema legal no está resuelto todavía, no está finalizado el proceso, y está a punto, estamos en la fase final de la liquidación de la fundación antes de traspasarla a la nueva fundación, que fue la solución que encontró el equipo de gobierno para que no se perdiera, ¿no?, el equipo del Teatro Villa Marta y el proyecto del Teatro Villa Marta. Y desgraciadamente, pues como el proceso todavía no ha finalizado, pues ahora la verdad es que estamos bastante, bastante preocupados con la situación que estamos viviendo, porque no sabemos cómo nos afectaría. Creemos que nos afectaría bastante el que no se aprobaran los presupuestos. Dependemos de estos presupuestos también para terminar de cobrar las nóminas del año. En fin, estamos, la verdad es que la plantilla está ahora mismo muy preocupada y esperando que, bueno, que la situación en el ayuntamiento se desbloquee, porque nos afecta muy, muy directamente. En contraposición, el teatro sigue funcionando profesionalmente. Yo creo que dirigimos un equipo muy profesional y que la procesión va por dentro, pero de cara al público pues estamos dando el mismo servicio de siempre, la programación. Con toda la programación que tenemos pendiente para la venta de Navidad y tal, esperando, porque no podemos salir a la venta con la fundación que ya está en liquidación, y tampoco podemos presentar el Festival de Jerez todavía. En fin, esperando poder hacerlo en unos días y la situación se desbloquea ya también para nosotros. Cuando surgió todo este problema, cuando se habló de esas dificultades que presentaba el teatro, la ciudadanía lo tuvo claro, se echó a la calle para pedir que no se cerrara el teatro, porque una ciudad con más de 200.000 habitantes
¿podría estar sin un teatro? ¿Se Hombre, entiende? ¿Sin actividad cultural en un espacio así? Yo no lo entiendo y desde luego a mí me sería muy difícil entender que una ciudad como esta no tenga un espacio escénico de calidad donde se pueda ver espectáculos de todas las sensibilidades y de todos los gustos, espectáculos comerciales y no comerciales. Esto es importante. Mucha gente, no, porque el teatro, bueno, teatros hay muchos en muchas ciudades. Proyectos de teatro como el que tenemos en Jerez, no hay tantos. Yo creo que los jerezanos nos podemos sentir orgullosos, las jerezanas nos podemos sentir muy felices de tener un espacio donde tenemos un festival de Jerez que atrae a gente de todo el mundo, donde nuestros artistas pueden presentar sus propuestas año tras año, donde podemos escuchar un concierto de una orquesta sinfónica, donde podemos ver una ópera sin tener que irnos a Madrid, o un musical, o podemos ver, en fin, es un proyecto cultural muy variado que atiende a todas las sensibilidades y no solo comercial. Es decir, aquí no solo vienen las cosas que pueden funcionar en taquilla, sino también vienen cosas para niños, aunque la entrada sea 4 o 5 euros y no cubra con la taquilla lo que los niños tienen, en mi opinión, derecho a ver o a disfrutar, y proyectos que a lo mejor no son tan taquilleros, pero que creo que tienen que pasar por una ciudad como Jerez, ¿no? Y esto es importante. Mucha gente me pregunta por la calle, bueno, lo del teatro ya está resuelto, ¿no? Se ha encontrado una solución y se está trabajando en ella, pero todavía no está resuelto del todo. Y bueno, ahí estamos. Creo que me ha contestado perfectamente a la hora de programar, porque te iba a preguntar precisamente eso, que es que qué cosas se tenían en cuenta a la hora de establecer una programación de un teatro de una ciudad como la de Jerez. Has dicho que se basa sobre todo en las sensibilidades de todo tipo de públicos. Claro. No solo pensando en la taquilla, ¿no? Efectivamente. Es una época muy difícil para las artes escénicas porque es verdad que cuesta mucho llenar un teatro, la crisis ha afectado a todos los bolsillos y la profesión también está sufriendo mucho con el tema del IVA, los costes. Los programadores tenemos muy poco dinero, en este caso nosotros dependemos de la taquilla muchísimo, pero yo creo que un programador debe tener una responsabilidad con la ciudad donde programa y por eso existe el Festival de Jerez. Cuando lo ideó Paco López, que fue el primer director del teatro, como todo el mundo sabe, pensó en un proyecto que tuviera que ver con Jerez. Un teatro no puede estar de espaldas a la ciudad donde está. Y yo creo que hemos conseguido, el otro día estuve en Cádiz, el día del flamenco, me invitaron a una mesa redonda y en Cádiz todo el mundo me decía, es que nosotros queremos buscar un proyecto similar al vuestro con el flamenco, queremos una semana, queremos un o sea, nuestro festival se ha convertido en industria cultural, con todas las dificultades que hemos pasado los últimos años, pero ahí está el festival, ahí está ese escaparate, viene gente de todo el mundo a tomar clases aquí, a vivir la ciudad durante 15 días... Ese proyecto no sería posible sin la fundación que rige el teatro, sin el equipo del Teatro Villa Marta. Como ese proyecto, te hablo del proyecto del coro del Teatro Villa Marta. Ahora se está montando el coro joven. Es un coro aficionado que da formación musical a gente que a mí me gusta decir, es un coro muy diverso nuestro coro. Hay médicos, maestros, maestras, enfermeras, amas de casa, militares, jubilados, hay de todo. Y es gente que viene a trabajar cada semana altruistamente y recibe por ello formación musical. El domingo el Teatro Villa Marta celebraba ese 20 aniversario de reapertura con un concierto de la novena sinfonía de Beethoven, un concierto que quedará en el recuerdo de todos los asistentes y que tuvo un marcado carácter emotivo, nostálgico, por una figura también imprescindible en el Teatro Villa Marta y que hay que reivindicar, como es la figura de José Luis de la Rosa Retamero, que desgraciadamente nos dejaba hace no mucho. ¿Cómo se vivió ese día? Pues con muchísima emoción, se vivió con mucha emoción por lo que celebrábamos, se vivió con muchísima emoción porque hacer una novena desde Jerez es un reto importante porque es una partitura muy difícil y bueno, la hicimos con todo el cariño, con toda la humildad, pero yo creo que con bastante dignidad. Fue una novena histórica, el coro ha trabajado muchísimo, es una partitura muy difícil para cantar, el coro canta en el último movimiento de la novena. Hemos unido al coro de Cádiz, al coro de la Universidad de Cádiz, con el coro de Villa Marta para tener sobre el escenario, como tuvimos, 120 voces en escena. Y yo creo que para todos los que estuvimos viéndola, el impacto de escuchar una novena en directo por discos maravillosos que hay, versiones maravillosas que hay, no es lo mismo. Luego la novena
es una obra de hermandad, es una obra de esperanza, es una obra de ilusión y también es un mensaje que lanzábamos desde la programación del teatro por el futuro del Teatro Villa Marta, ¿no? Y bueno, también los cantantes que intervinieron han sido cantantes que han estado con nosotros. El director, el maestro Aragón, también es un maestro que se ha formado en, en estos 20 años con nosotros, muy vinculado al teatro. Y sobre todo teníamos en la memoria a José Luis. José Luis ha sido una persona que ha estado muy vinculado al teatro, era un gran apasionado del Teatro Villa Marta, presidente del coro, gran impulsor de todos los ciclos líricos. Era un amante de Beethoven, con lo cual todos estábamos, por fin que hacemos un Beethoven, y no está José Luis con nosotros, pero estaba, de alguna manera estaba, ¿no? Y nos parecía que después de su repentina muerte en verano, esta novena tenía, este aniversario tenía que estar dedicado a José Luis. Sin duda. Pues se nos va agotando el tiempo, Isamay, por delante quedan meses de mucha actividad en el teatro que no para. Este fin de semana con un musical, no se lo pierdan, The Hall 2, que promete sorprender al espectador, la segunda parte de The Hall, que ya vino el año pasado. Y la programación navideña con un montón de zambombas y espectáculos que no faltan nunca. Sí, tiene un marcado carácter flamenco este año la Navidad en el Teatro Villa Marta y hay zambombas, la tradicional de Las Peñas, la de María José Santiago, concierto flamenco de Jesús Méndez y Antonio Reyes, dos grandísimos cantadores y probablemente un concierto de Navidad que hagamos ahora con la Asociación de los Reyes Magos en beneficio de la misma. Bueno, pues se lo contaremos aquí en Onda Jerez para 2017, Isamay, ¿un deseo? Pues mi deseo es que se regularice la situación del Villa Marta y que podamos presentar la programación del 17 sin ningún tipo de problemas. Estamos, ya te digo, preocupados y esperamos que no nos afecte bueno, las vicisitudes, ¿no?, que está pasando ahora mismo en el Ayuntamiento. Estamos muy pendientes ahora mismo porque nosotros estamos todavía en la Fundación Villa Marta y tenemos que irnos a la Fundación Universitaria. Esperamos que ese paso se haga rápidamente porque ya no podemos seguir más tiempo así y que podamos presentar una programación del 17 llena de hitos culturales, que es de lo que se trata. Pues ojalá que sea así porque Jerez no se entiende sin Villa Marta ni Villa Marta sin Jerez. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias. Por haber hecho este repaso a los 20 años desde la reapertura de nuestro teatro, el Teatro Villa Marta, en pleno centro de Jerez. Gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes decirles que pasen un feliz fin de semana, que regresamos con más noticias, más portadas y entrevistas aquí en Onda Jerez. Será ya el lunes a partir de las 9 de la mañana. No se lo pierdan.